oldu be? Baba daima benim başıma patlıyor. Kafayı mı üşüttün lan? Estábamos poniendo gran confianza en las habilidades de Sara. Pero yo estaba totalmente seguro de que lo podría llevar a cabo. ¡Gia!
Habíamos enviado el mensaje, pero no el mensaje que hubieras querido. El Lorenz fue tan buen anfitrión que casi parecía grosero escapar. Me aseguré de anotar la localización del campamento de Lorenz, claro. Lo que significa que el tren también lo sabe. Dos veces le dijiste al tren que todo estaba despejado, pero... yo le dije exactamente dónde atacar. La bestia te acecha, preciosa. Y ahora viene a destrozarte a ti y a tu pequeña banda de rebeldes. Primero, la tormenta de fuego del cañón. Luego vendrán las tropas a acabar con todos los sobrevivientes. Nos escabullimos a tiempo. Tilkichi es un idiota si pensaba que nos quedaríamos después de que él escapara. El Canavar no cesará de buscarnos. No, no lo hará. Deja que piense. El tren lleva un largo recorrido, así que deberá parar por agua. Debemos atacar ahí. De acuerdo. Yo eliminaré a los centinelas y luego dejaré los explosivos en la vía. Reuniré a nuestros combatientes. Cuando vuele las vías, el tren quedará atrapado. Así que cuando oigas la explosión, debes atacar con todo lo que tengas. Entiendo. Pero sabes que quizá los hombres no vengan.
Puede que detones esos explosivos y termines ahí sola, y lo sabes. Creo que no voy a saber qué pasará hasta que los detone. Y yes, no.